Hola, buenas tardes. Ah, se confundieron con Brad Pitt, pero no, soy Henry. Bien, en esta oportunidad vamos a hacer la resolución de un problema de razonamiento matemático del examen ordinario 2017-2. En este problema me pide el área sombreada del cuadrado. A ver, leamos qué nos dice el problema. Me dice hallar el área del cuadrado, ahí está, inscrito en el semicírculo de diámetro 20. A ver, me dice que el diámetro vale 20, jóvenes. Si el diámetro vale 20, recuerda que el radio, ¿cuánto vendría a ser entonces? Si tú recuerdas, el diámetro es igual a ¿qué? A dos veces el radio, ¿sí? Si el diámetro vale 20, 20 va a ser igual a ¿cuánto? A 2R. O sea que te pregunto, ¿el radio cuánto vale? Muy bien, el radio vale 10. Profesor, ¿para qué me sirve eso? Ahorita lo vamos a ver. Ahora, mira, este punto es punto medio del cuadrado. Como a mí me pide el área del cuadrado, hay que poner valores. A ver, si yo a él lo llamo un A, si él es A, dime, ¿cuánto vendría a ser este aladito? ¿Cierto que vendría a ser A? Si el lado del cuadrado es 2A, te pregunto, ¿cuánto vendría a ser este lado? Ajá, muy bien, ya ves. Esto vendría a ser también 2A, porque recuerda, todos los lados de un cuadrado, ¿cómo son? Ajá, son iguales, muy bien. Ahora, profesor, pero yo necesito el área del cuadrado. Si tú recuerdas, el área de un cuadrado es igual a ¿qué? Al lado al cuadrado. En otras palabras, vendría a ser 2a al cuadrado. Entonces, el área vendría a ser igual a ¿cuánto? A 4 veces a cuadrado. Pero te das cuenta que yo necesito el valor de a. Entonces, vamos a ver cómo hallamos el valor de a. ¿Estamos de acuerdo? A ver, recuerda que del centro de un círculo, cuando tú trazas del centro de un círculo a cualquier punto de la circunferencia, ¿cierto que eso vendría a ser quién? A ver, ponte, mira, a ver. Si yo trazo de aquí a aquí, recuerda que eso viene a ser el radio. Pero el radio, ¿cuánto vale? El radio vale 10. Muy bien, ese vendría a ser 10. Y te das cuenta que acá tienes un triángulo rectángulo, mira, a ver, un triángulo rectángulo, ahí está, 90 grados. Este triángulo vamos a trasladarlo a este lado, ¿ya? A ver, acá la hipotenusa vendría a ser 10, este ladito vendría a ser 2a y él vendría a ser a. Listo, chicos, les pregunto, en todo triángulo rectángulo, ¿qué cosa aplico yo? Recuerda a tu tío Pitágoras, en todo triángulo rectángulo aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Y qué nos dice Pitágoras? Nos dice lo siguiente, que la hipotenusa al cuadrado, o sea, que vendría a ser 10 al cuadrado, va a ser igual a ¿qué? A la suma de los catetos, pero al cuadrado, ¿cierto? O sea, 2a al cuadrado más ¿quién? Más a al cuadrado, ¿cierto? Listo, chicos, operando, mira por acá, esto viene a ser 100. Va a ser igual a ¿cuánto? 2a al cuadrado, 4a cuadrado más a cuadrado, 5 veces a cuadrado. Listo, saca quinta 1, quinta 0, ¿cierto? Para 0 que hablo, vendría a ser 20. Entonces por acá vamos a tener que a cuadrado va a ser igual a 20. Listo, chicos, eso viene a ser prácticamente todo el problema, porque a mí me pide el área del cuadrado. ¿Y el área dependía de quién? ¿De quién? De a cuadrado. Entonces, el área, jóvenes, señoritas y extraños, viene a ser 4 por a cuadrado. Pero a cuadrado, ¿cuánto vale? 20. Y entonces, ¿esto cuánto vendría a ser? Esto viene a ser 80 centímetros cuadrados, ¿sí? Y eso era tu respuesta en ese examen 2017-2. Te invito a suscribirte a mi canal, comparte el video, comparte con tus amigos que lo necesitan. Si estás pensando postular a la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza,
Esos son los tipos de problemas que más o menos vienen en el examen, ¿sí? Deja tus comentarios, sugerencias y dale like. Gracias, eso sería todo. Nos vemos.